Válgame Dios, qué carrera llevamos. Tal parece que nos viene correteando, patas de cabra. Es el cochero que tiene prisa por salir de esta cañada. Últimamente por aquí ha habido muchos asaltos. Ánimas benditas del purgatorio. Como que es el camino de las recuas que bajan cargadas de plata de la sierra de Nacosari. Pues sí, pues. Pero también asaltan las diligencias. La vez pasada atracaron la que venía de Cananea y a los que no mataron, los ahorcaron, oiga. ¡Santo señor de Mapimí! ¡No! Y cuando no son los bandoleros, son los indios. En esta época del año, bajan los condenados apaches que se raptan a las mujeres. ¡Ay, San Judas Tadeo! ¿Un rapto? Bueno, pues a veces un rapto y a veces toda la noche. Ya, señores, vamos a cambiar de tema. Están poniendo muy nerviosas a las señoras. Luego se te cuaja la leche, hijita. Pues sí, pues. El susto que traigo debe haberle hecho mal al niño. Desde que salimos de Hermosillo, no ha parado de llorar el angelito. A ver si no se le hace requesón. Señor, ¿faltará mucho para llegar a Bacamuchi? Pues, de aquí a allá, pues, en un coche se hace como una hora. Lo que quiere decir que si viniéramos en dos coches, haríamos media hora. Oiga, ¿y habrá médico en el pueblo? Pues como a verlo, no hay. No, pero en la botica de don Pánfilo, ¿le cura a su criaturita? Él tiene un sobrino muy faculto para toda clase de remedios. ¿Quién, el Fidencio? Sí. Uy, ese pelado re bueno. Curó a mi primo de una pulmonía doble. Una que tenía él y otra la mujer. Pues a mí me quitó un tabardío cuando la invasión de los franceses. No, y a mí me quitó una francesa. Nomás que me hice el disimulado. Como me curó las mucosas. Sus hijitas. Mucosas. Mucosas nasales. Bacamuchi, Sonora, aquí pasamos la noche y mañana seguimos para Cananea. ¡Ay, Virgen Purísima! ¡Qué viajecito! ¡No me queda un hueso sano! ¿El Fidencio le dará una pócima? ¡Ya verá qué bien le asienta! ¡No! ¡Sentarme ya no! Oh, oiga, ¿dónde está esa botica que me dijo? A la vuelta de la iglesia, doña. Ahorita mismo la llevo mientras baja la impedimenta. Ya, mijito. ¿Y qué tal de viaje, don Chuchito? Pues bien, pues. Salgo cansadón, pero sin novedad, gracias a Dios. Que ha habido mucho asalto últimamente por allí, ¿no? De eso veníamos platicando en el camino, ¿verdad? Dice que agarraron a uno que condució una recua y le ahorcaron 6 mulas. Eso mismo me pasó a mí, pero jugando dominó. A ver, señora, écheme para acá el becerrito. ¿Ya vio cómo se compuso? No le dije, doña. Álgame, San Febronio bendito. De veras que tiene mano de santo. Aquí le voy a dar esta hierba especial contra el empacho. Le va a hacer su tecito y le da 2 cucharaditas cada media hora.
¿Entendió? Sí, 2 medias cucharadas cada hora. No, 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 no. 2 medias horas cada cucharadita. Y acuérdese que tiene que eructar 3 veces. No usted, sino el niño. Tantas gracias, doctorcito. No, no me diga doctor. Luego se corre la voz y me cae salubridad encima. Pues merecí hacerlo, pues. Y ahora, si me hace favor, ¿no tiene ungüento? Pues me sé uno de un pedico, pero es muy mandado. ¿Aguanta? Yo dije ungüento. Ah, yo creía que un cuento. ¿Usted dice pomada para el pelo? No, es para mi mamá que quedó muy abollada con el viaje. Ahorita la desembollamos. Por aquí le voy a dar una pomadita y unas cucharadas. Que esta pomada se la unte la mamá de usted en tamañas y en las partes. Y las cucharadas que se las tome. Que no se vaya a equivocar y se vaya a untar las cucharadas y se vaya a tomar la pomada. No, doctorcito. ¿Cuánto le debo? Pues hay que ser 3 reales. ¿Y usted no necesita una untadota de pomadita? Acabo de recibir una importada. ¿Y a cómo me la va a poner? No, pues si se la voy a poner, no le cobro nada. Nomás que es una especie de friega. Tiene usted que aguantar porque dan calambres. Adiós, pues. Y muchas gracias. Y lo mismo le digo a usted, señor. Gracias por haberme traído con este facultativo tan iluminado. ¿Qué se me nota? ¿Se le nota qué? Lo de iluminado. No, no se nota nada. Es que tenía agruras y me tomé mis cucharadas de agua milagrosa. ¿Se echó otro traguito? Bueno, Fidencio, para el camino, pues. Yo lo acompaño. Salud. Salud. De veras que es bueno este remedio. Eso sí, don Chichito, es muy bueno. Por eso yo lo receto para los gómitos. El mal de espanto, el mal de ojo, la bilis, los riñones, el recargo intestinal, las anginas de pecho y erupciones. Y también es muy bueno para los tabardillos, la garraspera, el dolor de cabeza, el dolor de muelas y el dolor de estómago. Y para el mal de zambito, la pulmonía, los oponcios, el chorrillo, granos, torzones y hasta para la caspa. ¿Se cae la caspa? Hasta con todo y pelo. Nunca falla, porque eso sí, si mis pacientes no se curan, por lo menos pues quedan muy contentas. ¿Y cómo se llama este elixir prodigioso? Bueno, ese ya es un secreto profesional, pero usted como es cuatacho se lo voy a decir. Yo, claro, lo conozco por su nombre científico, que es agua límpida milagrosa, pero también le dicen bacanora. ¿Bacanora? Buenas tardes. Hola, nos encontramos otra vez. Pues sí, aquí yo tomando un tónico para el camino, mister. Pues yo busco algo para la barriga. ¿Sabe ese cabrito asado? Se convirtió en un búfalo. Ahorita se lo amansamos, mister. ¿Qué anda usted suelto? Pues sí, por el momento sí, gracias a Dios. Dejé mi mujer en Tucson. No, digo que sí anda usted con el corre que te alcanza. Pues sí, un poquito. Siéntese, mister. No, 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 mejor paradito por las dudas. Ahorita le damos su pócima de esta, fíjate. That'll be fine. Así que mañana sigue para Cananea, mister. Sí, señor. Y después a Tucson. ¿Sabe una cosa? Habla usted muy buen español. Oh, well, that's very nice of you. Sabe, yo me crié en la frontera. Yo tengo años de venir a México. Sabe, yo soy abogado. Pues no parece. ¿Tiene este tipo de gente decente? Thank you. Y me dedico a arreglar los títulos de propiedad de terrenos y minas en Arizona. Mira nomás, pues. Aquí tiene su pócima, mister. Tómesela y verá cómo su búfalo se le convierte en manso cordero. ¿Ahora mismo? Pues claro, que espera que le abra la barriga de un topetazo. Toda, toda, hasta los asientitos para que le haga efecto. Vámonos. Está buena, ¿verdad? Very good. ¿Sabe? Me gustaría llevar una botella de esta medicina para el viaje. Bueno, mister, no es que yo sea metiche, pero acabo de oír que usted es abogado y especialista en títulos de propiedad en Arizona. That's correct. ¿Sabe usted que mi tío don Pampilo tiene unos papeles de una mina, pues ya muy antigua, de mis tatarabuelitos, ¿verdad? Pues como quien dice, del tiempo de la canica. ¿Una mina de metal blanco?
Pues a lo mejor ya es prietito y con suerte es de orégano. Y resulta de que yo le digo a mi tío, pues vamos a reclamar esta cosa porque, pues, quién sabe, uno nunca sabe así de que... Pues, hombre, pero él es muy testarudo. Resulta de que dice, no, que la mina se derrumbó, que esta cosa, que ya nadie sabe dónde quedó el Colorado y que todo está perdido. Fíjese. Hombre, siempre se puede intentar. Me gustaría ver esos papeles. Bueno, ahí es donde yo quiero hacer el trato. Yo le enseño a usted los papeles. Y usted, sin hacerse de papeles, me da su opinión jurisconsultiva como leguleyo. A ver si hay chance de reclamar algo ante las autoridades narizonas. Y yo, como boticario, en recompensa, le doy a usted dos botellotas de pócima de estafiate. ¿Qué dice? Very well. ¿Cuándo puedo ver esos papeles? Pues esta tardecita. Porque ahorita voy a entrarle a lunch y luego me duermo mi beauty sleep siesta. Bueno, aquí estaré sin falta. No se vaya, mister. ¿La del estribo? Bueno, pues. Ahora, mister, atórenle al desinfectante. Salud. Chin, chin, old chap. Old chap, old chap. ¿Tiene usted una lupa? Pues nomás tenemos una lupita que es la criada, pero es muy rejega. Señor Don Pánfilo, o estoy muy equivocado, o estos son los títulos de propiedad de la mina más fabulosa que hubo en Arizona. Pues no está usted equivocado, mi querido Mr. Collins. Esta fue la famosa mina de la Veladora, que en su tiempo produjo 1,000,000 de arrobas de plata. Lo sé, lo sé. Mire, aquí está la firma de mi tatarabuelito, que también se llamaba Fidencio como yo. Mire usted qué forma de qué estilacho de manejar la pluma. Empezaba en la mañana y acababa hasta en la tarde. Venga, Mr. Collins, le voy a enseñar su retrato. Don Fidencio Barrenillo y de la Peonza, tercer marqués de los Chirriones. Muy interesante. He leído mucho acerca de él y de sus antepasados que vinieron en la expedición de Vázquez Coronado. Nomás para que vea usted la calidad de la melcocha. No, si somos una familia de mucha alcurnia, de mucha prosopopeya. Prosapia, mi hijo, prosapia. Pues de mucho abuelengo. ¿Cómo abuelengo? Abolengo, mi hijo, abolengo. Abuelengo. Pues que no se trata del abuelo de usted. Bueno, está bien. Don Fidencio se salvó de morir en el derrumbe de la Veladora porque venía de viaje a su hacienda de Bacamuche. ¿Qué fue cuando se lo escabecharon los apaches? Exactamente, así fue. Luego mi abuelo, que fue su hijo, ya no quiso volver a Arizona. Y desde entonces se perdió la mina. Pasaron los años y ya nadie pudo volver a encontrar. El mapa, mijo, el mapa. Pero aquí está la clave. Siguiendo las instrucciones, seguramente se puede dar con ella. Ya lo creo. Miren, señores. Aquí está el río de Santa Cruz. El cerro de Chiricahua. La cañada del esqueleto pintado. El camino real que iba al antiguo presidio de Tucson. Y según mis cálculos, la mina debe de estar localizada cerca de un pueblo que ahora se llama Hot Dog Springs. Ya vio, tío. A lo mejor todavía podemos sacarle algo. Lo dudo mucho. Pero no, señores. Aquí tienen ustedes una fortuna. ¿Cuántas gentes darían miles de dólares solo por tener este mapa? Y hay muchos exploradores que han buscado muchos años sin poder encontrarla. Ya vio, tío. ¿Pero quién va a ir a buscarla? Yo ya estoy muy viejo. Pues, ¿quién mejor que yo? Además, mis primos los Sánchez, pues me pueden dar una manita. ¿Y quién atiende la botica? En 2 semanas entreno a mi primo Nicanor, que además, pues es un águila descalza para las hierbas. Bueno, señores, yo ya me voy. Si se deciden a ir a buscar la mina, búsquenme en Tucson y yo me encargaré de arreglar todo con las autoridades. Aquí tiene mi tarjeta. Thank you, Mr. Collin. Thank you very much. Y ahora sí, véngase para darle sus 2 botellotas de pócima que bien ganadas se las tiene. That would be fun. Sangre aventurera de los Barrenillo y de la Peonza. Por algo conquistamos el desierto. Ilumíname, bisabuelito Fidencio. ¿Qué hago con el muchacho? ¿Lo dejo ir en busca de la Veladora?
Ay, yo ya estoy tan viejo que solo puedo pensar en cuatro sirios. Ilumíname. Señor Don Fidencio, barrenillo y de la peonza, hombre de muchas talegas en los llanos de Arizona, desde Tucson a Nogales, de Chihuahua hasta Sonora, corría la plata a montones. Plata de la veladora, hasta que tembló la tierra y apagó la veladora. Solo quedaron coyotes, muévete, mueve la cola. Los indios apaches para celebrar su pascola le dieron a Don Fidencio una flechiza espantosa, pero ahora viene su tata, tataranieto Malora, a rescatar esa mina, mina de la veladora. Y ay, Sonora, no te arrugues, que vamos para Arizona. Ya, ya, ya. Sordos que no oyen. Ahí estoy tocando toque y toque como si fuera badajo y ni quien se acomida a venir a ver qué se ofrece. ¿Qué para eso les pagan? ¿Así se recibe al turismo de primera clase? ¿Qué desea? Hablar con el jefe. Yo soy el jefe. Sí, pues no lo parece. Además, no me grites y todavía no estoy en sus terrenos. Todavía no pasa uno y luego tratan de subajar al individuo. Bueno, ¿qué quiere? Es como que quiero pasar al over there, al other side, you know. Podía haberle dado vuelta al poste, pero soy respetuoso con las leyes y me gusta cumplir con los tratados internacionales. ¿A dónde va? A Tucson, Tuc. ¿Cuál es su nombre? Fierabras. No, su nombre es suyo de usted. Ah, my name, mister. Me llamo Fidencio Barrenío. ¿Estado civil? Pues solterón, así en estado, así como quien dice, listo para el enganche. ¿No tiene por ahí alguna hermanita, mister? Funny. Se llama Fanny, no le hace, preséntela. A lo mejor simpatizamos. ¿Tiene usted intenciones de derrocar al gobierno de los Estados Unidos? Ay, mire, no sea payaso, hombre. Pues solamente que yo tuviera armas y esas las acaparan ustedes. No me refiere a los medios, sino a las intenciones. Pues que de plano me ve usted muy malintencionado, ¿qué? Nunca sabe uno. Además, este es el cuestionario de rutina.
Bueno, pues ahí apúntele que pueden dormir tranquilos en Washington. Por el momento no tengo así pensado derrocarlos. Que no me hagan enojar, eso sí, porque un día amanece el Capitolio de Washington tapizado de zarapes de saltillo. Derrocar al gobierno. Lo derroco y luego ¿quién nos presta la lana? Ay, fierro Abrás, ya te pegaron garrapatas del otro lado. Y son güeras, miren nomás. All right. Aquí está su tarjeta. No tiene usted antecedentes penales. No, y póngase, por favor, vacunación contra la tosferina, para que ya no haya... Yo no... Too much complication. Luego le agarran una en la garita y que... Usted póngale lo que le digo. ¿Salvin qué? Puede usted pasar como turista. El burro y el caballo entran como acompañantes familiares. Gracias, primo. Pues así como quien dice, todo queda en familia. Damn it. Ahora no encuentro la llave. Uy, pues ahora sí la molamos, mister. De haber sabido, mejor vengo en barco. Es que casi nunca la uso. Por aquí pasa puro ganado. Pues usted es el único que entra y sale. Si quiere, le doy la vuelta al poste. No, eso lo prohíbe la ley de migración. Tiene que pasar precisamente por el puesto fronterizo. Eso lo dice el artículo 1858 bis, fracción tercera, inciso 4. Ah, pues usted pone mucha dificultad, too much trouble. Si usted quiere, me brinco. Al fin soy campeón de salto a la garrocha. Tampoco. Lo prohíbe el artículo 1859. Bueno, pues nos colamos por abajo, aunque entremos en calidad migratoria de agachados. ¡Menos! Pues entonces, ¿cómo le vamos a hacer, hombre? Bueno, ahorita la abrimos. Ahorita, ofendidor. Ofendidor. Ahí está. Tan fácil. Y usted tan grandote y tan bueno para nada, hombre. ¿Y eso qué es? Esta es una ganzúa made in México, hecha para abrir candados made in United States. También está prohibido abrir la frontera con ganzúas. Bueno, pero entonces, ¿cómo entro, mister? Comprenda usted. No puedo comer si no está open the door. Bueno, por esta vez tiene que hacerme de la vista gorda. Ah. Welcome to Arizona. Muchas gracias, thank you very much, my dear friend. Ahora sí, le voy a dar su Mexican souvenir para que vea. Thank you, thank you. Mire. ¿Y esto qué ser? Eso es ser chilito para hacer chile con carne. Esto es mucho caliente. No, le da sabor, nomás le da sabor a la comida. Ándale, déle una mordidita. Ahora. No le saque. No le tenga miedo, aunque lo vea colorado. No, mejor después. Bueno, after. ¿After? Ahora sí, vámonos para Arizona. Ahí nos vimos. ¡Vámonos, Fierro Abrás! ¡Éntrale, Fierro Abrás! Ahora sí. ¡Ahora! Have a nice trip. Y mucho cuidado con los apaches. Andan a casa de cabelleras. No preocupación, mister. A mí los apaches me apapachan. Ahí están ya los indios telegrafiándose con el cigarro. Condenados mechudos. No me vayan a agarrar a mí como mi tatarabuelito.
Ajijo, ¿serán coyotes? ¿Qué traen? ¿Qué haces tú? Soy un pobre venadito que habita en la serranía. Tú ser hombre blanco. ¿Qué blanco ni qué blanco? ¿No me ves todo chamuscado? Tú no engañarme. Tú ser Yori, enemigo de apaches. No, hombre, yo soy amigo. ¿Quién les dijo eso, hombre? ¿Cómo andan con chismes? Uno viene aquí correctamente, en paz, como individuo. Soy ciudadano mexicano que viene a tomar sus frijolitos aquí, a disfrutar del aire de Arizona, a convivir con la fauna. Y vienen ustedes en esta forma, que no es amigable. Tú quita el cuchillo que me vas a descoser los botones, hombre. ¿Por qué tenemos que estar peleando siempre los mechudos y los pelados? Tú hablar mucho, Yori, y no entenderte nada. Tú ser muy peligroso. ¿Qué peligroso ni qué peligroso? Ustedes tampoco son unas hermanitas de la caridad. Delón, toma ahí. Quiero pasó, quiero manec. Ay, ya hablan francés. ¡Asosiéguense! ¡Suéltenme! ¡No sean montoneros! ¡Au! ¡Au! ¡Cradurbana! ¡Por un tripiti! ¡No verás no bonaña! ¡Piscarolo huichandeo! ¡Anacate! ¡Patoguami! ¡Yacori! ¡Ay, ay! ¡Chipego Potoguami! Tayagua, Tayagua, Yacori. Yacori. Tú morir en la hoguera, cara pálida. Pero ¿cómo no voy a estar pálido? Con tanto susto ya debo estar hasta cenizo. Esta noche, luna llena, tu ser sacrificado en honor de Chipawi, reina de la casa, para que nos mande venado. Pero qué necesidad hay de eso, hombre. Nomás díganme dónde están y yo se los voy a traer. ¡Riebarabo! ¡Aquenubo! ¡Ya morirá! ¡Solobo! ¡Año! ¡Arabu! Mamacita, me van a dar más tuerzo. Ay, ay. Ay, bien, está bien. Ay, ¿qué vas a hacer, brujo condenado? ¡Estén esos ciegos! ¡Ay, qué calor! Ay. ¡Montoneros! ¡Ay, San Isidro Lavador!
Pon el agua y quita el sol. ¡Cállate! ¡Atata! ¡Tana! ¡Vamos a ver ella ya! ¡Atata! ¡Atana me lleva! ¡Ocurrura! ¡Ocurrura me lleva! ¡Ah, caramba ya! ¡Atata! ¡Atata! ¡Tres mañanas ya, vaya! ¡Espíritu del gran búfalo! ¡Yo no aguanto esta abuela! ¡Trina, Marubo! ¡Trina, Marubo! ¡Dioses de la montaña y la pradera! ¡Venir en nuestra ayuda! ¡Quitarle el pregón! ¡Gran jefe! ¡Caballo recostado! ¡Atrás! ¡Y tú! ¡Así! ¡Unidad! ¡Para que yo vea! ¡Ay, ay, ay! Ya empecé a crujir como chicharrón. Ay, de haber sabido, mejor vengo en tiempo de agua. Ay, ay, Juanita de Arco, no me desampares, no te me hagas rosca. Yo ordenar, callar. Mañana poder seguir ceremonia. Gran jefe, caballo recostado. O callas, o te rompo un cuerno. No. Ay, ya está empezando a salir vapor. Y es que tengo los pantalones mojados, mojados, mojados. Ay, ahí viene el brujo, me van a poner hierbas de olor. ¡Déjenmela! ¡Apaguen fuego! Ay, apúrenle, apúrenle. Apúrenle, mechuditos, apúrenle, por favor, apúrenle. ¿Qué pasó? ¿Se les acabó la leña? No, yo nomás querer quitarte lo corrioso. Mañana seguir ceremonia. No, que sea mejor el año que entra. Ahorita estoy muy blandito, estoy término medio, no tengo ni jugo. ¡Laura! ¡Ah! ¿Qué habrá pasado? Agua. Agua. De tamarindo, de horchata, de Jamaica. Pero quiero agua. Por favor. De perdida un ice cream soda. Una cervecita bien helada. Pero agua. Agua, ya no aguanto. Agua. Agua pasa por mi casa. Cállate de mi corazón. Agüita. Ay, agua. 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 Aunque sea de coco. Pero quiero agua. Agüita. Agua. Güerita, güerita, agua, por favor, agua. Ah. Gracias, chula. Está re buena. Tú, ¿cómo llamarte? Fidencio Barrenillo, alias Cabrito, al pastor. ¿Cabrito? Tú quitarte los años. Yo no quitarme nada. ¿Y tú cómo llamarte? Winona. ¿Wilona? Winona. Querer decir flor de luna pálida. Si tú soltarme, yo darte unas pastillitas para la anemia. Y tú pronto estar como una manzana. ¿Como manzana? Como manzana de California. Y entonces yo darte una mordidita. Tú no ser como... de más lloris. ¿Cuáles lloris? Esos grandotes con pelo amarillo. Muy malos, matar apaches. Por eso apaches, matar lloris. No, yo no ser de esos. Tampoco ser de los otros. Yo ser mexicano de allá, de aquel lado.
ser amigo de apaches. Pero apaches quererme hacer barbacoa. Mira, Winonita, si tú soltarme, yo regalarte un collar muy bonito. No poder. Tribu, matarme junto contigo. No, no tener miedo. Ahorita, tribu, estar haciendo la meme. No fijarse. Nosotros montar. Salir como de rayo en mi caballo. Yo llevarte a mi tierra. Y tener muchos apachitos. No, no. Yo por mí, ayudarte. Irme contigo. Pero tribu muy lista. Tribu muy rápida. Moverse así. Tribu agarrarnos y cortarnos en pedacitos. Agua. Gracias, flor de luna descolorida. Yo irme. Si verme con Yori, me matan. No, no te vayas, Winona. Oyes, ¿por qué interrumpir la pachanga? No entender. Digo, ¿que por qué parar de bailar los huehuenches? Ah, mucho ruido. A mi papá, gran jefe caballo recostado, dolerle mucho una muela. ¿Dolerle muela a tu papi? Uh-huh. ¿Y por qué no haberme dicho antes yo tener remedio para eso? ¿Remedio? ¿Tú? ¿Brujo? ¡Brujísimo! Ve y dile a tu papi que el gran brujo tiene el remedio para quitarle dolor de muelas. ¿Verdad? ¿Tú quitar dolor muela? En menos que cantar un gallo. Ándale, chata. Dile a mi suegro que yo curarlo y no cobrar honorarios. Y si me suelta, yo darte pastillitas. ¡Esto ser terrible! ¡Yo no volver a comer chocolates! ¿A dónde nos lleva? ¡Arriba! Gran jefe caballo recostado, yo ir por agua y al pasar frente a poste, cautivo decirme que él poder quitarte el dolor muela. ¿Y cómo saber que doler muela, Porque también ser brujo y adivino. ¡Cuidado! Haber brujos, charlatanes, ejercer sin título. No cuesta nada comprobar. De todas maneras, vamos a matarlo, traerlo. Pero, gran jefe... ¡Yo ordenar traerlo! ¿Tú decir ser brujo? No, yo decir nomás ser farmacéutico. Pero tú quitar dolor muelas. Eso sí, y quitar muelas también. ¿Cómo quitar dolor muelas? Y tú decirme cómo hacer llover. Eso ser secreto familia. También ser secreto mío. Tú venir conmigo. Gran jefe caballo recostado querer verte. Pero si tú quitar dolor muelas, tú decir gracias a mí. Si no, yo mato. ¡Jao! 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 ¿Are you, chief? Pero eso ya no es una muela. Es un cráter de volcán, hombre. ¿Estar picada? Picada y hasta banderillada. A ver, empújese un trago de esto para que se le calmen los nervios. ¿Está bueno? Échese otro. Échese otro. Échese otro. Ahorita vamos a poner su Anastasia local. ¿Le gustó, verdad? Abra la boca. ¡Ay! Así dijo la muda y se tragó el chicle. Ahorita sale.
¡Ay, ay, ay! ¡No muerda! ¡No muerda! ¡No sea ventajoso! ¡Ay, ay, ay! ¡Sales, chiquita, sales! ¡Ya salió! ¡Mire nomás, chief! ¡Si parece de mula! ¡Pero sé de caballo! ¡Yo sé el caballo! ¡Gran jefe, caballo recostado! ¡Tú ahora ser gran brujo! ¡Gran brujo, mano de santo! No se crea, no se crea. Sirvieron de mucho las letanías de aquí del colega. Eso no servir para nada. Prefiero tu medicina. Bueno, ahora a dormir. Mañana gran ceremonia. ¿Qué siempre voy a servir de entremés? No, tú no. ¡Ese! Mañana hacer barbacoa de brujo para Dios al Chipeta Topeguami. Pero la carne del brujo no sirve para barbacoa. Apenas si sale birria. ¡Brujo birria! Tú quedarte con nosotros. Tú serás ahora gran brujo de la tribu. Yo enseñarte a cortar cabelleras y cazar búfalos. Caray, chief. Esto sí me gustaría, pero resulta... ¿Tú aceptar? Pues mire, chief, no es que lo desprecie, pero yo tengo que ir a buscar esa mina. Ni modo de rajarme. Bueno, yo no forzarte. Tú pensarlo. De todas maneras, yo hacerte miembro de la tribu. Ser amigos. De toda la vida, mi chief. ¿Tú quedarte unos días con nosotros? Pues eso sí estaría bueno para así yo poder curar todos tus enfermos. Muy bueno. Yo darte una tienda especial. ¿Y no sería posible tú prestarme Winonita unos días para contarme cuentos y no asustarme de noche? Mejor prestarte unas revistas. Caray, chief. Eso sí me gustaría aprender. Yo siempre quise ser telegrafista. Ok, yo enseñarte. Tú agarrar otro lado. Ahora tapar. Ahora destapar. Ahora tapar. Tú aguantar. Ahora destapar. Eso sí, ajustarme, que debe ser muy fácil. Adiós, gran jefe, caballo recostado. Yo irme muy contento, irme emocionado. Ustedes portarse bien conmigo, yo no olvidarlo nunca. How? Adiós, gran brujo, mano de santo. Te vas porque tú querer. Apaches, ser tus hermanos. Tú ser hijo... No decir, gran jefe. Hijo predilecto de apaches. Si tú necesitar ayuda, tú llamarnos con señales de humo. Yo enseñarte. Ya sabes. Tres anillos grandes y dos chiquitos. Y nosotros llegar como rayo. Gracias, gran jefe. Adiós, mis apachotes. Y pórtense bien y no dejen de escribirme. Ya saben que los quiero. ¡Jao! ¡Tanani! Adiós, Winonita. Yo darte gracias. Tú tener mucho cuidado con tribu, con papi.
cuidarte mucho, Winona. Para estar pronto más, Winona. ¡Tanani! ¡Tanani! Aquí parece que nunca viene la cigüeña. En lugar de aumentar, la población va disminuyendo. A lo mejor hay epidemia. O tiro epidemia. Siempre. Una discusión sin importancia. Ok. Volviendo al punto. Ya tenemos todo preparado. Esta noche Frank armará una balacera en las calles del pueblo para distraer la atención del sheriff mientras nosotros asaltamos el rancho de Sánchez. ¿Hablaste con Mary? Sí, a las 2:30 nos espera en la cañada para recoger el ganado y llevárselo a California. Ya tiene el dinero listo. ¿Tú cortaste la alambrada del rancho de Sánchez? En 3 sitios diferentes. Podremos sacar los animales por donde queramos. ¿Tú envenenaste a los perros del rancho? No, jefe. Les llevé unas perras y le aseguro que van a estar muy entretenidos. Puede estar seguro que hoy en la noche no van a salir a ladrarle ni a la luna. Ok, entonces ya todo está listo. Ahora escúchenme bien para que después no haya confusiones. Esta noche nos reunimos aquí y a las 12 en punto caemos en el rancho de Sánchez. Tú, Jimmy, te encargas de amordazar al viejo y a la hija. You, Willie, abres las trancas del corral y dejas salir el ganado. And you, Johnny, te quedas a vigilar en la carretera. Yo me encargo de liquidar al vaquero y a los hijos de Sánchez. Cuidado con emborracharse, ¿eh? Ay, se me está quietecito, ¿eh? Si alguien trata de volarle el equipaje, nomás me echa un rebuznido, ¿eh? Ay, no me cita. Ora, bola de mensos, ¿pues qué no se fijan por dónde caminan? Usted tiene la culpa, ¿qué no ve que veníamos saliendo? Ah, pues tiene razón, yo no sabía que esa era la puerta de salida del ganado. Y también salen chivos, ¿no? ¡Qué tonerón! ¡Quietas, muchachas! Acuérdate lo que dijo el jefe, nada de pleitos. Ay, sí. Lo que dijo el jefe, nada de plates. ¡No le saquen! ¡El as peludos! ¿Forastero? Se me nota el estilo, ¿no? Aquí nomás looking around the place, a ver what happened, you know. ¿Qué quiere tomar? Sírvame una cerveza, beer, que esté very fría, very cold. Nomás con la espuma aparte. ¿Cómo que con la espuma aparte? Sí, no me gusta revolver, para que no se me suba.
Aquí tiene su cerveza, mister. Oiga, mi bartender. ¿Qué quiere ahora, mister? ¿Qué aquí alquilan cuartos? Uh-huh. Allá arriba. Con servicio de elevador. Óigame, jovencito. ¿Qué cree usted que esto es New York? Pues viera que al principio sí, lo confundía usted con la Estatua de la Libertad. Mire, amiguito, a mí no me toma usted el pelo, ¿eh? Pues si no vengo a comprar pelucas. ¿Qué pasa aquí? Nada. Este me que trae. Acuérdate de lo que te dije. Hoy no quiero pleitos de ninguna especie. No, get out. Get out. No estoy quieto. Get out. Get out. ¿Qué? Ya nos veremos las caras. Nomás que se la lava porque me gustan las cosas limpias. Mequetrefe. ¿Cuál mequetrefe? Entrele, no sea payaso, hombre. Take it easy, boy. Esto es un sitio de orden. ¿Pero cuál take it easy? ¿Cuál orden? Si desde que entré me traen de encargo. Yo vengo a buscar un cuarto aquí para descansar, para relax. Ya me estaba arreglando con el camarada este cuando se me pone al brinco el metiche ese. ¿Qué clase de cuarto quiere? Pues quiero un cuarto que no sea suite. Un cuarto sencillo, pero que tenga baño, servicio de agua tibia, no muy caliente, y que tenga vista al poniente, y al mismo tiempo que sea silencioso porque padezco de insomnio. Pues ni tan fácil. A ver, enséñale el número 7. Muy bien, patrón. ¿Are you the boss? Digo, ¿usted es el patrón de este simpático y variado establecimiento? Sí, señor. Pat O'Connor, para servirle. Fidencio Barenillo, intrépido aventurero y audaz gambusino. Bienvenido a la Espuela de Oro, Mr. Maranilla. Barrenillo, joven, barrenillo, no marranilla. I'm sorry. Espero que su estancia entre nosotros sea grata. Pues si además de grata es gratis, pues mejor, ¿no? Después tendré el gusto de invitarle a un trago. Mientras atienden todo lo posible a Mr. Maranilla. Barrenillo, joven. Tan grandote y tan olvidadizo. Mamacita, no me habían dicho que este cuarto tuviera tan buen paisaje. Este sí que es vista al poniente. Come in. Hello, Katie. ¿Qué tal? Why so early? Vine a avisarte que ya está todo preparado. Esta noche a las 12 damos el golpe en el rancho de Sánchez. Unos minutos antes, Frank armará una balacera en las calles del pueblo para distraer la atención del sheriff y sus ayudantes. Bueno, ¿y yo qué tengo que ver con todo eso? Mucho. A las 11:30 tú empiezas a cantar y a bailar para entretener a la gente. Y se me ocurrió organizar una rifa para que venga la mayor cantidad de gente posible. ¿Y qué vas a rifar? A ti. ¿A mí? Tú eres el primer premio. El segundo es un caballo tordillo. El tercero, una caja de whisky. ¿Has entendido, my love? Perfectamente. Procura que haya gran animación para que el público esté bien entretenido. Ok, darling. See you later, love. Ajijo, esto está medio raro. Van a asaltar a los Sánchez y si a lo mejor son mis primos, que se me hace que voy con el chisme al cherife. Ah, pero primero compro mis boletos. No me vaya a tocar el gordo. ¿Qué es esa gorda? ¡Ay! Lo que me acaba de decir es de mucho interés, pero siga usted, señor Barrillo. Ningún Barrillo. Mejor dígame, Fidencio, mi cherife. Muy bien. Sigue usted, Fidencio. Pues ya no hay más. ¿Qué le parece, poco? No, me parece de mucha importancia los informes que me has dado. Este condado era muy tranquilo antes de la llegada del maldito de Pat O'Connor. ¿Y por qué no los mete usted a la sombra para que se les quite lo sabroso? That's my problem.
Pat O'Connor es un hombre muy hábil. Ha sido imposible comprobarle algo. Siempre vale de otros para cometer sus crímenes. Claro, y así Pat O'Connor se hace el pato y no paga el pato. No es que sea yo chismoso, mi cherife, pero aquí yo tengo unos parientes muy lejanos que se apellidan Sánchez, que también son ganaderos, y a lo mejor por les quieren dar matarili. Tiene que ser lo mismo porque estos son los únicos Sánchez que viven en el condado. Ah, pues son ellos. Bueno, vamos a avisarles. Venga conmigo, Fidencio, así aproveches para conocerlos. Vamos, mi cherife, let's go. Pa' luego es late. ¿Le ha visto sus armas? Siempre, rey. No se chivie. Quietas, muchachas, no estén nerviosas. Ay. ¿Y esta chiquita? No, pues aquí la traigo para que vaya aprendiendo, pues está muy tierna. Apenas está dando sus primeros pasos. Bueno, vámonos volados. Let's go, sheriff. Pues bien, mi querido sheriff, no sabe cuánto le agradezco el pitazo. Con razón, esta mañana uno de mis hijos encontró cortada la cerca de alambre. Pues usted no tiene por qué agradecerme, Mr. Sánchez. Aquí es su pariente. Él tiene más colmillo que un coyote. No sabes cuánto gusto me da conocerte, Fidencio. No solamente por el servicio que nos prestaste, sino porque hemos resultado hasta medio parientes. Pues sí, tío don Serapio. ¿Quién nos había de decir? Y es que los hijos de Sánchez, pues somos muchos, andamos regados por todas partes. Tú, Men y Sánchez. Pero ya mi tío don Pánfilo me había dicho que una rama de la familia, pues se había quedado en Arizona. Justamente. Yo soy Sánchez Barrenío y mi bisabuela era hermana de aquel famoso don Fidencio, el último dueño de la veladora. O sea que somos primos lejanos. Pero eso ahorita lo arreglamos. Ahora sí ya no somos tan lejanos, prima. Bueno, señores, vamos preparando el plan de batalla. Sugiero que usted, Mr. Sánchez, está preparado a dar un digno recepción a estos malvados. We'll give them a nice welcome party, Sheriff. Entre mis hijos, los vaqueros y yo, les daremos una cálida recepción con castillos y luces de colores. ¿Y por qué no le damos un party en la misma espuela de oro? ¿Usted dice agarrarlos a balazos en la cantina antes que salgan? No, mi cherife. Si no se trata de balazos, se trata de un ponche de ribarbo. ¿Un ponche de ribarbo? Sí. Eso me huele mal. Pues un poquito, tío, porque es medio purgante. Sabrán ustedes que yo preparo un ponche de ruibarbo, que además de ser muy sabroso, pues es muy efectivo. Con pretexto de mi llegada, les ofrecemos un traguito. Les doy el ponche y a los 15 minutos se despiden y yo les aseguro que no salen de su casa por una semana. ¿Qué les parece? No cabe duda, Fidencio. Es usted un hombre genial. Pues ni tanto, mi cherife, pero no se olvide usted que yo le hago a la farmacopea. Bueno, entonces manos a la obra. De cualquier manera, convienen que ustedes están preparados. ¿Tiene suficiente parque? Como para resistir hasta fin de año. All right. En esta forma, mis hombres y yo podemos estar preparados para agarrar a Frank y sus secuaces cuando intenten empezar la balacera en el pueblo. Pero si no va a haber balazos, mi cherife, si los vas a agarrar como al tigre de Santa Julia, usted, sí, prima, se me esconde debajo de la cama. No vaya a ser que falle el ponche, vengan los bandidos y le toque a usted una bala perdida. ¡Uf, de retache! ¿Qué va, primo? Si yo manejo el rifle desde que tenía 3 años, tengo mejor puntería que mis hermanos. Donde pongo el ojo, pongo la bala. No me diga, prima. Pues a ver qué día vamos a tirar por ahí al blanco y así combinamos, porque yo ando un poco fallo de vista. Usted pone el ojo y yo pongo la bala. ¿Dónde irán felices y apurados los golondrinos que este ponche tomarán? La, 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 la. Oh.
¡Amén! ¿Me mandó usted llamar, mister? Pues desde hace media hora, mi bartender. Es que tenemos un gentío que no nos damos abasto. ¿Qué se le ofrece? ¿Usted sabe hacer ponche? Pero sí, ¿cómo no? Very fine. Quiero que me prepare usted 3 galones. Porque quiero agasajar al jefe y a sus amigos. Cuando esté listo, me eche usted suavemente el líquido de estas botellas. Es un jarabito que traje de mi tierra, que le da al ponche sabor a nanche. Con mucho gusto. Y no se le olvide lo que le dije de Frank. Puede que esta noche venga a la cantina. Usted no se preocupe, que para eso traigo las nerviosas. Pues usted no me conoce. Al rato bajo. Let's sing this joyful melody in Arizona, playing the guitar, tapping with our feet and singing. We are deeply feeling, wishing for a kiss, and I wish to have it now, approaching my warm lips to your smiling face. Loving, ever, ever loving, oh, how we enjoy a moment like this. Besito dos. Ay, mamá, me hace suspirar de emoción. Besito dos. Ay, papá, hacen palpitar al corazón. For older people, for younger people, a kiss is always a brilliant beam, because the kisses in our lives keep us so happy, it's all a dream. For older people, for younger people, a kiss is always a brilliant beam, because the kisses in our lives keep us so happy, it's all a dream. For younger people, a kiss is always a brilliant beam, because the kisses in our lives keep us so happy, it's all a dream. For older people, for younger people, a kiss is always a brilliant beam, because the kisses in our lives keep us so happy, it's all a dream. Un besito dos. Ay, mamá, me hace suspirar de emoción. Un besito dos. Ay, papá, hacen palpitar al corazón, al corazón, al corazón. Well, 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 aquí está nuestro ilustre huésped, Mr. Maranilla. Barrenillo, joven. Sorry. Le presento a mis amigos, Willie Flanagan, Jimmy Roscoe, Johnny Johnson. Este es un buen vecino de Sonora. Ya tuve el disgusto de conocerlos. Esta mañana por poco me dejan chato. Ah, sí, fue un accidente de circulación sin importancia. ¿Porque ustedes no recibieron el puertazo? Bueno, bueno, le invito un trago. ¿Qué quiere tomar? ¿Whisky, gin, cerveza? Bueno, voy a tomarme un ron. ¿Ron? Un rompope. Aquí solo hay bebidas para hombres. Entonces, ¿qué hacen ustedes aquí? Thank you.
tempranillo. Su ponche está listo. Very good, my friend. Pues váyalo sirviendo. Se van a tomar un ponchecito muy tonificante, especialidad de mi tierra y galantería de un servidor. Ahora, muchachos, háganme el favor. Ahora, joven. Ándele, mi búfalo Billy. Éntrele, patrón, que está muy bueno. ¿Qué le pareció? Caray, de veras que está bueno, ¿eh? Tiene un saborcito como que suelta el cuerpo. Ah, no, eso sí. Lo suelta y lo va a soltar. Es lo que ustedes llaman relax. ¿Y a ustedes, muchachos, qué les pareció? No está mal. Sabroso. Como que da patada. Sí, ¿verdad? A mí el sabor me recuerda algo que me daba mi mamá de chico. Mire qué cosas. Éntrenle con confianza. A ver, todos al centro. Al centro y para adentro. Hasta el fondo. Oye, Jimmy, ¿no sería mejor darle ponche a los muchachos? Se están inflando mucho whisky y ya ves cómo se ponen. ¿Usted permite? Pero cómo no, mi pata Conner. Ahora, mi bartender, sírvale a los muchachos. Que estén todos contentos. Póngale otra, póngale otra. Póngale otra, que no les falte. Ah, está sabroso, ¿verdad? Ándale, para ustedes también. Ustedes también, así, como agua bendita. La cosa es que no se me atrasen, no se me atrasen. No se me atrasen. Y atiéndanse solos. Help yourself, you know. Thanks, teacher. Ahora sí, muchachos, éntrenle. Ya verán cómo se les afloja el alma. A mi salud, mis caballeros. Hasta adentro, hasta adentro. Sírvales más, sírvales más. Ay, está sabroso, ¿eh? Las 11:30. Yo creo que nuestros visitantes ya no vinieron. De todos modos, conviene estar preparados. Con permiso, voy un momento a mi despacho. Regreso enseguida, muchachos. ¿Tienes un periódico? Solo el de la semana pasada. No importa si no es para leerlo. ¿Con permiso? ¿Qué fueron los muchachos? Fueron a... Ni me lo digas. A ver si llego. Creo que se me pasó la mano. ¿Qué horas son, my friend? Las 11:30 en punto. Ah, pues tengo que irme. ¿No se queda a ver la rifa? No, tengo que ir a ver a mis primos los Sánchez. Bueno, aquí le voy a dejar los boletos de la rifa. Ya sabe que si me saco a la gorda esa que dan de premio... Ahí me la pone en hielo para que se vaya enfriando. Ok. ¡Soy yo! ¡Alto el fuego, Lupe! ¡Ese es Fidencio! ¡Encienda las luces! ¿Eres tú, Fidencio? Sí, tío. Tantito más y era yo. Menos mal que no traje boina. Mira nomás, prima, cómo me dejaste el sombrero.
¿Y cómo sabes que fui yo? Pues por la puntería, si nomás asomaba yo la cabeza y ¡zas! Parecía que estábamos en feria. Bueno, ¿qué pasó con los cuatreros? Pues que no pudieron acudir a la cita por, pues, ocupaciones de última hora, de urgencia. ¿Qué pasó, papá? Nada, mijo, nada. Este es tu primo Fidencio, que viene de Sonora. Mis hijos, Pedro y Pablo. A servirlo. Tanto gusto. Igualmente digo, jovenazos, mire usted nomás, ¿qué par de novillones tiene usted, tío? Es que soy de buena ganadería. Aunque soy toro viejo, tuve buenos críos. Pero pasen, pasen, muchachos, vamos a tomarnos un café. Sí, pan frito. Ahorita voy a servirlo, papá. ¿Sí? ¿Dónde está el patrón? Hace como una hora que se encerró en su cuarto y no sale. Nomás se oye que anda echando carreras. Pues qué raro. Ya son más de las 12. A estas horas deberían estar en el rancho de Sánchez. Mire usted quién viene entrando. Pues no que Frank iba a organizar una balacera para distraer al sheriff. Se me hace que aquí hay gato encerrado. Pues esa es la razón de mi visita, tío. Tratar de localizar la mentada mina de la veladora. Magnífico, Fidencio. Y ya sabes que puedes contar con la ayuda de todos nosotros incondicionalmente. Muchas gracias, tío. Caray, apá. Y pensar que hace más de 100 años que todo el mundo la anda buscando. Yo conozco a varios gambusinos que han recorrido la región de arriba abajo y no han hallado nada. E inclusive, algunas personas me han preguntado si entre los papeles de la familia no he encontrado algún mapa o algún documento que nos ayude a localizarla. ¡Ese mapa lo tengo yo, tío! ¿Qué? ¿Y cuándo podemos verlo? Pues cuando quieran, mañana mismo. Precisamente yo mañana tengo que ir al pueblo a hacer unas compras. Si quieren, los llevo. Juegue el gallo. Los espero a las 11 de la mañana en la Escuela de Oro. Tengo el suite número 7. Ahí estaremos sin falta. Suave. Entonces, ahorita ya me voy porque se me hizo tarde. Me llevo un pan para el camino. Pero sabe usted de que no es que tenga uno miedo, tío. Pero pues ya ve usted la gente malosa y uno pues es muy espantadizo. Sí, ya lo veo. Ándale, pues, Fidencio. Oye, se me olvidaba decirte una cosa. No me les vayas a dar ponche de ruibarbo a los muchachos. ¡Ay, cómo se note, tío! ¡Qué muchacho! ¡Ay, qué evidencia! Aquí está el mapa de la veladora. Nomás no lo manoseen porque a lo mejor se despinta. ¡Qué maravilla! Y está perfectamente claro a pesar del tiempo que ha transcurrido. A ver, ¿y dónde está la mina? Mira, aquí está el camino real a Tucson, que sigue siendo el mismo. El río de Santa Cruz y el cerro de Chiricahua. Y aquí está ahora el pueblo. Mira, después de este lomerío, empieza nuestro rancho. Y aquí está la mina, en la cañada del esqueleto pintado. Ay, pues ¿dónde íbamos de chicos a cazar conejos? Y ahora vamos a ir de grandotes a escarbar como conejos. Este sí que es un verdadero tesoro. Guárdalo, primo, como a la niña de tus ojos. Esto hay que celebrarlo. Todavía es muy temprano, pero vamos a tomarnos una copa. Para tomar una copa nunca es tarde ni temprano, primo. Además, yo todavía traigo hora de bacamuchi. Bueno, mientras ustedes celebran, yo voy de compras. ¿Vas al market de shopping? Y no te olvides, primo, que a las 12 paso por ti. Te esperamos a comer en el rancho. Sure, sure, prima, I will. Vámonos. Vámonos. Pues, ya ves, dale, si yo me tardara un poquito, ¿eh? Ya vamos a cómo está ya la cosa. Come in. Grandes noticias, darling. ¿Me conseguiste alguna astringente? Algo mejor, te conseguí una mina de plata. Look, Katie, no estoy para bromas.
Llevo 12 horas de desasosiego y si esto sigue así por la noche voy a hacer un bagazo. No, darling, I'm not kidding. Me acabo de enterar que el forastero tiene un mapa muy antiguo para localizar a la veladora. ¿La veladora? ¿Cómo te enteraste? Por un agujero que hay en la pared entre su cuarto y el mío. Acaba de estar allá con los Sánchez, a los que por cierto llama primos, y les mostró el mapa. La mina está en la cañada del esqueleto pintado. Ajá. Eso explica muchas cosas. ¿Con qué primos, ah? ¿Eh? Ahora empiezo a atar cabos. Ese maldito Maranilla nos purgó a propósito para evitar que asaltáramos al noche el rancho de los Sánchez. Pues sí, es posible. Pero ahora lo importante es lo del mapa. Ya se lo quitaremos. Por el momento hay que darle una buena paliza, que no le quede un hueso sano. ¿Todavía por aquí, forastero? Todavía por aquí, mis caboyes. ¿Y ustedes también? Yo los hacía leyendo el periódico. ¡Ya acabamos! ¿Eso es lo que creen? Lo único que queremos es invitarlo a tomar un ponche con sabor a nanche. Pues resulta que ahorita no me apeteche. Mejor me tomo mi tepache, ¿qué les pareche? Tremenda trifulca en la Espuela de Oro. Maldito sea, ya es cosa de todos los días. Sí, nomás que ahora es el forastero ese con sus primos, los Sánchez, y en contra de todos los pistoleros de Pat O'Connor. Los van a hacer pedazos. Vámonos. Muchachitos montoneros. Ahí viene el sheriff, ¿Qué demonios ha pasado aquí? Nada, mi sheriff. Que estos revoltosos derramaron mi cerveza. ¿Hubo muertos? Pues nomás nosotros, pero de risa. ¿Y ustedes tres pusieron fuera de combate a todos estos malvados? Sí, mi sheriff. Pero es que se nos pusieron enfrente, quisieron retosar, pues los agarramos a coscorrones. Porque a mí me gusta el desorden, pero con orden. Ferencio Barrenillo, es usted un valiente. Ojalá tuviéramos más hombres de su calibre en este pueblo para poder mantener el orden. Pues ahí cuando me necesiten, nomás me echo un chiflido. Y a ustedes también les felicito, muchachos. Son dignos hijos de su padre. Por algo somos hijos de Sánchez. Señor. Dame bananas, encárguete de todos los heridos y enciérralos cuando vuelvan en sí. Ok, chef. Bueno, mi sheriff, you excuse me, pero tengo que pasar por mi prima Lupita que me está esperando. Ahí nos guachamos después. Adiós, Fidencio. Vamos, muchachos, dame mano. Ok.
Helen, ahí está el forastero maldoso. Vamos a avisarle al jefe. Buenos días, mister. Good morning, my friend. ¿De dónde viene tan temprano? Pues fuimos a la iglesia a oír misa. ¿Qué le sirvo? Pues vamos a echarnos la primera para que nos libre Dios de los malos enemigos. Sírvame una cervecita bien fría. ¿Con espuma aparte? Ahora me la pone arriba, old fashion. La María, madre mía, orará en la rara, osando llena. ¡Forastero! ¡Salga si es hombre! Creo que ahí le hablan. ¿A mí? Pero si yo no soy forastero. Pero hombre, sí o no. ¡Salga o lo saco! ¡Hijo de Bacamuchi! ¿Hijo de qué, dijo? Pues no oí muy bien. Pero ya le advertí que Frank es muy peligroso. Mejor no salga. Pues es lo que yo quisiera, pero me extraña mucho porque a usted le consta que éramos muy amigos, nos simpatizamos desde un momento y ahora viene a provocarme, no hay derecho y tan temprano, ¿verdad? ¡Forastero! ¿Qué se me hace que usted me lo cuchillo? ¿Yo? Pero si yo la advertí a usted... Usted no me dijo nada. Usted me dijo que tenía buen carácter. Y ya ve usted, ahora que a lo mejor son nervios, pues, con alguna explicación, algo se arregla esto, porque... Pues no. No veo por qué. Ahora, si hay algo, pues salga usted de plano. Salga usted. ¿Qué miedo le tiene usted? ¿Qué miedo le tiene usted? ¿Por qué le tiene miedo? Salga, hombre. ¿Qué, si el pleito es con usted, yo? ¡Come out! What's the matter with you? Ahora sí se mandó. Ya se comenzó a meter con la familia. ¿Listas, muchachas? Aquí estoy, Frank. No te tengo miedo. Te traigo de Santiago. Frank, estás nervioso. Te estoy descontrolando, Frank. Mira, mira. Se te van a rotar la mano, chiquito. No me encuentras, no me encuentras. Mira, de canto, para que no hagas blanco. De canto, de canto. ¿Qué traes, Frank? Virgen de Bacamuche, cébalo. Aquí estoy, Frank. No me pierdas, Frank. Mira, qué bonito. Nunca te han banderillado. Se me hace que eres manso. ¿Qué traes, Frank? Míralo. Te me pierdo. Te va a agarrar la mano el chango, Frank. ¿No quedas muy rápido? ¡Aquí me tienes! ¡Mira! ¡Pero no me encuentras! ¡Frank! ¡Sébalo, diablo pensón! ¡Sébalo! ¡Frank! ¡Franquito! Si quieres, lo dejamos para mañana. Para que veas que no soy recoroso. Te invito una cerveza y tú pagas. ¿Dónde ando? ¿Dónde quedó la bolita? ¡Mira! ¡Frank! Pido paz para levantarme los pantalones. ¡Dame time! No me gusta que me agarren con los pantalones caídos. ¿Me oyes? ¡No seas ventajoso! ¡Can you hear me? Akiko. Pues, ¿qué traes, Frank?
¿Cómo la viste, Frank? Acérquense, chiquitos, con las manos en alto. Tú también, Frank. Súbame los pantalones y póngame el sombrero. Póngame el sombrero usted. Súbame los pantalones. Las manos en alto. No tan arriba, que soy de cadera caída. Ahora, cállenle, pancherite. Cállenle, pancherite. Vámonos. Vámonos. Píquenle, ¿qué esperan? Cállenle, ventajosos, ¿qué esperan? Vamos. ¡Sheriff! ¡Sheriff! Now what's the matter? Ahí viene Tapidencio con Frankie y dos de sus pistoleros. Caray, tan temprano. Ayúdalo. Don't push me, ni que don't push me. Aquí los tiene, mi sheriff. ¿Y ahora qué pasó? Con la novedad de que venía yo muy tranquilo, muy sosiego de oír misa de la iglesia, me metí a la cantina a tomar una ice cream soda y entonces estaba yo, pues, como quien dice, aquí tranquilito, ¿verdad? Pues ya tengo menos pecados. Y resulta de que de afuera, del outside, comienza a oír gritos insultativos de plano. No es cierto, ¿qué es cierto, hombre? ¡Sea hombre! ¡Sosténgase! Entonces yo tranquilo todavía, mi sheriff, y de repente que me gritan, ¡que salga ese, si está, no, hombre! ¡Que acá estoy yo, que yo soy macho! ¡Macho de onde, hombre! ¿Ya vio lo que le pasó? ¿Ya vio? ¡He's lying! ¡No, no, no, no la hallen! ¡No la hallen! ¡No la hallen! Entonces, ¿sabe usted, mi sheriff? Yo aguantando, mi sheriff. ¿O no es cierto? Hay muchos testigos. ¡No es cierto! ¡Te niegue! ¡You shut up! ¡Achirápese! ¡Achirápese! Sí. Entonces resulta, mi sheriff, que ya de plano yo estaba muy bien. Tranquilo, como le digo a usted, hasta que de plano, pues ya... eche un grito a este individuo que, pues, se mete con la familia, porque a todos les consta. ¡No es cierto! ¡Sí, eso es cierto, señor! ¡Sí, señor! ¡Achirápese! Estoy explicando yo ante la autoridad. ¿Sabe usted lo que me dijo? What's su madre to you? Por miente, son cosas ahí muy pesadas. No son... ¿Por qué? No se deniega. Sea usted macho, hombre. ¿Usted qué dijo? ¿Usted qué dijo? Este es aguacate y me lo embarras mis teleras, ¿verdad? Entonces salí yo para que me conociera, para que no viera que soy uno de sus cahuelles, con que nomás les ha dado, porque es muy espantadizo. Salí yo y me lo comienzo a pastorear así nomás, como diciendo, ¿qué traes, Frank? Y todavía por las buenas le digo, hombre, Frank, check the hands, vamos a ser friends, porque no me gusta el pleito, pues. Y yo soy tranquilo, ¿verdad? No es cierto. Entonces, no es cierto, hombre. ¿Por qué es usted tan macho? ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno, entonces sabe usted, mi sheriff, de que yo lo comienzo así, nomás, diciendo, acá estoy, para que, a ver si se cebaba, pues si se cebó. Entonces todavía me tira, le doy dos tiros de ventaja. Dice que muy rápido el individuo, mi sheriff, y lo agarra, o sea, ¡pum! ¡Juega! ¿Qué traes? Y entras, y vámonos. Y entonces todavía estos traidores, ¿sabe usted? Este también, cállese la boca, usted es un traidor. Este, me quiere dar a matarle por detrás. ¿Y usted los capturó solo? Pues aquí, con la ayuda de la baby. Mire usted, tan chiquita, sin experiencia, y agarrar a estos grandotes, ¿pues qué no les da vergüenza? Pues estos son pájaros de cuenta. Desde hace mucho tiempo quería yo agarrarlos con las manos en la masa. Ah, ¿pues qué, también tienen tortillería? Lo que tienen son muchos cuentas pendientes. Pues órguelos, mi sheriff. ¿Pues qué está esperando? Me enciérralos con todas esposas. Ah, ¿los va a meter con esposas para adentro? Eso sí me gusta, para que sufran. ¡Let's go! ¡Come on, ¡Eres, hombre! ¿Me vas a enterrar a mí también? Mucho, Fidencio, mucho. Mire, usted, no hay derecho. En este pueblo no gana uno para sombreros. Mire cómo me dejaron este. No se preocupe, Fidencio. Veré que el ayuntamiento le regaló una docena de sombreros como pago para sus servicios. Pues ya era justo, mire nomás, hombre. Bueno, con permiso, mi sheriff. Ahorita me voy porque tengo que pasar por mi equipaje, recoger a mis primos los Sánchez, porque mañana salimos a ver si encontramos la mina de la veladora. Que le vaya bien, Fidencio. Ojalá que encuentres a la mina. Y ten cuidado. No tengan cuidado. Goodbye, mi sheriff. Adiós. Este debe ser el sitio. Todas las señales coinciden con las que traes marcadas en el mapa. Mira, el antiguo camino real de Tucson, allá arriba. El mogote a la entrada de la cañada. Y el montón de piedras que forman una pirámide. ¡Ahí están, mira!
Sí, tío, pero mire usted, aquí en el mapa la cañada viene abierta. Abierta, abierta, hasta llegar a esta mancha que es un peñasco. ¿Peñasco? No, no es mancha de peñasco, es mancha de mosca. Bueno, pero de todas maneras, sigue abierta, en cambio ya está cerrada. Justamente, la entrada fue cubierta por un deslave. Con el tiempo, creció el monte. La hierba también se tapó. Pero fíjate bien, allá a la entrada hay algo que parece una gruta. A ver, déjame guachear. Uy, tío, pero estamos re lejos de aquí a que lleguemos. Ay, primo, esto está al revés. Pues eso, avise, prima. A ver si la localizo. ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. ¿Ya? Ya quítate usted su patota de mi pie, me estás pisando un callo. A ver, ¿dónde andas, chiquita? ¿Dónde andas? ¡Ay! ¡I got it! ¡I got it! ¿You got it? ¡Yes, sir! Mire usted nomás, ahí luego se ve claramente. Claramente un hoyote ahí. Very, very big hole. Fíjese nomás, tío. Esa es la mina, esa es la mina. ¡Ay! $500 me costó la fianza para que dejaran en libertad a los muchachos. That much money. Sí, pero piensa en los millones que le puede sacar a la mina. Aunque no la encontremos, el caso es darle un buen escarmiento a ese condenado Marranilla y de paso acabar con los Sánchez. ¿Y cuándo piensan hacerlo? Ahora mismo. En unos 20 minutos estarán aquí Frank, Jimmy y sus muchachos. Somos como 30. Pero recuerde que ese forastero es algo serio, con el revólver, con los puños. Y con el ponche. Ahora no hay ponche que valga. En la cañada del esqueleto pintado los agarraremos como conejos. Cuidado, primo. No vais a dar por la retaguardia. Mire, tío, encontré esa piedra como que brilla. ¡Ey! Desde luego, este terreno es argentífero. ¿De esos que bailan tango? No, hombre, no. Quiero decir que tiene vestigios de plata. Pero por los vestigios no da nada, tío. Parece un grupo de gente armada. ¿Amigos o enemigos? Pues han de ser amigos porque vienen juntos. ¡Me lleva! Son Pat O'Connor y Frank con sus pistoleros. Y son muchos. Nos van a agarrar como conejos. Nos van a dar una soquetiza. No, es difícil que puedan entrar hasta acá. Si tenemos parque suficiente, los podemos aguantar. ¿Pero qué tal cuando se nos acabe? Ay, pues les pedimos prestados. ¿No van a ser tan díscolos, hombre? No hay que perder ni un minuto. Oye, Pedrito. Sí, papá. Vete a untar los caballos. Vuélate para el pueblo y háblale al cherife que nos traiga auxilio. Sí, papá. Que sea rápido, Pete. Sí. Mientras tanto, con piedras, vamos a hacer una barricada. Por lo pronto tenemos esta barrigada. Véngase, tío. ¡Ay, este es Matatena! Señales. Tres anillos grandes, tres anillos chiquitos. Ahorita le pongo un mensaje por cobrar a caballo recostado. Ayúdame, prima. Dame el zarape, prima.
Vamos a hacer unas señales. ¿Quién quita a los indios, mis amigos? Las vean y nos vengan a dar una manita. Cuando yo te diga ya, levanta el zarape. Ya. Ahora, otro más despacito, prima, para que nos salga con mejor ortografía, ¿eh? Ya. ¡Apaches! ¡A caballo! ¡Mano de santo nos necesita! ¡Acahuaki, Suzuki, Daki, Turuco, Acahuara, Mura, Jarruque, Araca! Recuerden que hay que ahorrar municiones. Disparen solamente cuando estén seguros de dar en el blanco. Pues yo, con su permiso, me voy a sonar ese prieto. Ay, mamacita, me madrugaron. Si no me agacho, me atino. ¡Empieza a rezar, huerco! Ahora sí, ya llegó mi cuate caballo recostado. Y yo que no me fallaba, ¡éntrenle mis zapachotes! ¡Y arriba, Sonora, hijos del mar! ¡Ay, mamacita! ¡Primo! ¡Fidencio, primo, primito! ¿Qué te pasó? ¿Estás herido? ¡Ay! ¡Ay, Fidencio, háblame, mi amor! ¿Qué te pasó? No me pasó nada, chula. Fue un resbalón en el fregor del combate. Pero no te muevas, porque sí estoy muy a gusto. ¡Vamos, sinvergüenzas! ¡Déjense de arrullos y vamos a acabar con esos pillos! ¡Manita de santo! ¡Vénganse con confianza! ¡Son cuates!
¿Qué pasó, mi gran jefe recostado? Se me andaba usted retardando. Tantito más y nos encuentra usted hecho espicadillo. Gran brujo, mano de santo. Yo, darte mi palabra, apaches, de que ser cuatachos, son cuatachos. Así me gusta, gran jefe. Huehuensky, acagaki, jujuki, haki, giro, acagaki, noki, haki. Nahua, así que, carané, no, no socagua, la cherife, sacatigue, nacagua. ¿Qué dice? Dice que ya nada por desgreñar a los mechudos, pero yo le digo que se aguante, que llegue la autoridad del condado, que es el cherife, ¿verdad, tío? Pues así es, y vale más esperarlos, porque al fin y al cabo ahí viene llegando, míralo. Pat O'Connor, hasta que caíste en mis manos. Conforme con la ley, te puedo asegurar por lo menos unos 20 años de trabajos forzados. That's what you think. You'll see. Llévaselo. Ni pa' qué los juzga, mi cherife. Mejor sentencienlos y póngalos luego a desentierrar la mina, porque a mí ya me están saliendo callos en las manos. No, porque la ley es la ley, Fidencio. Pues aplíqueles la de Herodes. ¿Qué tal? ¿Hallaste la mina? Parece que sí, sheriff. El agujero aquel debe ser la entrada de la mina. Sí ha de ser, porque fíjese, me encontré esta piedrita que relumbra mucho. Pues es plata, Fidencio, casi puro plata. ¡Seguro que sí! Ahí está la beta, mire usted. Ahí está la beta. Por fin la encontramos, tío, la encontramos. Bendito sea Dios, muchacho. Por fin volvió a brillar la veladora. Ahora sí tengo que irme volado a Tucson para ver a Mr. Collins, arreglar lo de los títulos y de paso sacar la licencia. ¿Cuál licencia? Pues no ha de ser para abrir una botica. La licencia para darle a usted muchas lupitas y si se puede, pues un chorro de fidencitos. ¡Ay! No saben cómo me hacen feliz, Sonsos. Más felices nos hacemos nosotros, papá. Esto sí hay que celebrarlo en grande. Y queda usted invitado, caballo recostado. De hoy en adelante, nada de rencillas, nada de guerra. Todo con fraternidad. ¿Por qué es eso de andar peleando? ¿No le parece, jefe? Vamos a fumar la pipa de la paz para que todos estemos contentos, porque ustedes los mechudos pueden ser la moda del mañana y los hombres del futuro. ¿Me comprende, jefe? Ser amigos. Para toda la vida. Kawangi, Kuroki, Kakawaki, no coroco, no coroco. No coroco, jefe. No coroco, tiritiki, nakaneko, atinamaka, kamagüe, de tin marín, de topingüe. Cucaramácara. Títero fue. Ok. Ok. Desde que encontraste tu veladora. Y tú no puedes quejarte. Encontraste tu pabilo. ¿Le encendemos? ¡Yeah!